Y actualmente está estudiando un doctorado en el Centro de Investigaciones en Ciencias y el doctor de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bueno, cuenta con dos artículos regulares en revistas indexadas, tres profiles y un capítulo en un libro. Y su charla se revela con el estudio de estructura electrónica de los puntos cuánticos periféricos y sus posibles aplicaciones en ciencias básicas. Un gusto que se dé. Gracias. Bueno, primero que nada, quiero agradecerles seminario. La plática que les voy a dar básicamente consiste en hablarles un poco de lo que es ahora mi proyecto de doctorado. Ya lo dijo Miguel y lo quiero mencionar nuevamente. Yo hice la licenciatura aquí, estuve bajo la dirección del doctor Armando Contreras Loro y del doctor Juan Carlos. La maestría igualmente la hice también aquí, bajo la dirección del doctor Juan Carlos Martínez y del doctor Isaac Rodríguez Vargas. Y actualmente mi trabajo está bajo supervisión del doctor Rolando Juárez Álvarez, quien se encuentra en el Centro de Investigación en Ciencias, y del doctor Juan Carlos Rodríguez de Martínez. Bueno, primero que nada, quiero dar unos agradecimientos. Quiero agradecer aquí a la Unidad Académica de Física. Ustedes se darán cuenta, me ven mucho por aquí, prácticamente todo el tiempo me la paso aquí. Entonces, pues, por las facilidades que me dan para poder trabajar en sus mismas instalaciones. Al Cuerpo Académico de Propiedades Electrónicas, Ópticas y Materiales de Materiales, que pertenece aquí a la Universidad, y con el cual tenemos una colaboración muy directa. Y al Cuerpo Académico de Tecnologías y Estudios de la Luz, con quienes empezamos a tener una colaboración justamente en el cálculo de propiedades físicas no lineales. Quiero agradecer también a COSI y a MINASI por los apoyos económicos que recibimos como estudiantes de doctorado. El contenido de esta plática, hace un resumen, de manera grandes frases de lo que es mi trabajo de investigación, una introducción donde menciono en qué consiste el sistema con el cual estoy trabajando, la metodología que seguimos para calcular la estructura electrónica, las aplicaciones que tienen los puntos cuánticos y las posibles perspectivas de mi trabajo. Bueno, lo que les voy a mostrar básicamente consiste en hacer el cálculo de la estructura electrónica de puntos cuánticos esféricos simples y multicapas basados en materiales semiconductores. Nosotros lo que queremos es poder manipular la estructura electrónica para después calcular propiedades ópticas tales como el coeficiente de absorción. Y este coeficiente de absorción a su vez puede tener una relación con las celdas solares, que es una aplicación que tenemos con los cuánticos. Desde el punto de vista aplicado se busca tener dispositivos optoelectrónicos y electrónicos que sean más eficientes. Para ellos se busca tener sistemas tan estructurados en el cual exista un confinamiento cuántico y a través de esto poder manipular la estructura electrónica y poder así tener dispositivos más eficientes. Entonces, dentro de estos sistemas no estructurados se encuentran los puntos cuánticos. Estos sistemas básicamente consisten en tener una capa de algún material y ensanducharlo con otro material. En los puntos cuánticos tenemos confinamiento en la dirección. Aquí podemos observar cómo es que está formado un pozo cuántico. Otro de los sistemas nanoestructurados son los hilos cuánticos, en los cuales existe un confinamiento en dos dimensiones.
Los hilos cuánticos básicamente consiste en tener como un alambrito y sobre el cual los electrones se pueden mover en dos direcciones. Este es un ejemplo de un hilo cuántico. Y básicamente hemos escuchado mucho hablar de nanotubos de carbono, que es justamente un hilo cuántico. Y por último existen los puntos cuánticos, los cuales son las estructuras sobre las cuales hay un confinamiento en tres dimensiones. Existen puntos cuánticos que tienen diferentes simetrías o geometrías. Aquí podemos ver uno, el cual tiene una geometría piramidal. Se ve cómo es que se encuentran distribuidos los átomos que lo forman. Dentro de los puntos cuánticos existen dos tipos: los puntos cuánticos coloidales y los puntos cuánticos autoensamblados en matrices semiconductoras, que estos son los cuales nosotros trabajamos. Los puntos cuánticos coloidales básicamente consisten en tener puntos cuánticos que son menores a 10 nanómetros y los cuales se encuentran suspendidos en una fase líquida. Aquí, en esta figura, nos pueden dar cómo es que están estos sistemas y su principal aplicación que tiene es para dispositivos televisores LED y cosas más de electrónica, en los cuales se hace, están suspendidos en una fase líquida y se les hace incidir una luz ultravioleta con el fin de que emitan una longitud de onda. En el espectro visible, estos puntos cuánticos coloidales muestran fluorescencias. En esta gráfica se representa la fluorescencia que tiene este sistema, en los cuales son los tamaños que tienen los puntos cuánticos. Podemos ver que efectivamente el tamaño es menor a 10 nanómetros. Los puntos cuánticos autoensamblados en matrices semiconductoras son aquellos que están compuestos por materiales semiconductores. Aquí en esta ilustración nos muestra cómo es que se encuentra, cómo es que se crece un punto cuántico autoensamblado. Básicamente tenemos un material semiconductor base, una, le llaman walling layer, que consiste en una capa humectante sobre la cual se va a crecer el punto cuántico con una determinada geometría. Lo que se busca en estos sistemas es llevar electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. Entonces aquí muestran un poquito cómo es que se da esa transición. Como se los digo, nosotros estamos trabajando dentro de este tipo de sistemas. Nuestro sistema de estudio es estudiar puntos cuánticos con una simetría esférica. Existen estudios que se han hecho en puntos cuánticos con geometría rectangular y piramidal. De hecho, Juan Carlos ahorita también se encuentra realizando estudios dentro de este tipo de puntos cuánticos. De acuerdo a la simetría que tienen estas geometrías, por ejemplo, en el punto cuántico esférico tenemos una simetría en las tres direcciones, igualmente que en el rectangular, más sin embargo, en el piramidal tenemos solamente simetría en dos direcciones. Por lo tanto, el estudiar este tipo de sistemas con estas diferentes geometrías nos permite el poder manipular los niveles de energía. ¿Cuál es la metodología que nosotros usamos para poder calcular la estructura electrónica de estos sistemas? Bueno, utilizamos
un método de diagonalización en el cual usamos como base las funciones sinusoidales, que son soluciones a que... ¿Me han llevado cuántica? Sí. Las funciones sinusoidales a que... Nosotros usamos, tenemos que resolver en esta ecuación, que es la ecuación de Schrödinger, donde tenemos coordenadas cartesianas x, y, z. Entonces, tenemos un cubo, como tú dices, y dentro de ese cubo, nosotros tenemos nuestro cubo cuántico, el cual es esférico. Por lo tanto, estas funciones de onda van a ser una expansión de unos ciertos coeficientes por las funciones sinusoidales que corresponden a cada dirección. En este caso tenemos x, y y z, tenemos que tomar en cuenta la solución para la parte x, y z. En el potencial es donde nosotros ponemos la simetría del fluido cuántico. Aquí tenemos que poner la ecuación que corresponde a un espectro. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra base sinusoidal, lo que hacemos es construir una matriz hamiltoniana, la cual tenemos que diagonalizar para obtener los valores de energía, que en este caso son los eigenvalores propios de esa matriz hamiltoniana. Y es así como nosotros obtenemos estos valores de energía a través de este método de diagonalización. Hemos hecho cálculos para un punto cuántico simple y además le hemos puesto se le llama Korchen, que básicamente consiste en poner como otra capa arriba de ese punto cuántico. Por eso es que le llamamos multicap. Existe otro método a través del cual podemos obtener los niveles de energía que se llama matriz de transferencia. Esta matriz de transferencia la usamos cuando tenemos más de una capa, cuando ya tenemos dos capas. En cambio, si tenemos un simple punto cuántico, tenemos que resolver otra vez la ecuación de Schrödinger, pero ahora que están en coordenadas esféricas. Entonces, en cuántica nos enseñan a resolver este tipo de ecuaciones y lo que tenemos que hacer es, para obtener la función de onda, tenemos que hacer una separación de variables de la parte radial y de la parte angular. Nosotros nos olvidamos un poco de la parte angular debido a la simetría del sistema. La solución a esta parte angular está dada por los armónicos esféricos. Entonces nos queda solamente resolver la parte radial. Para ello, hacemos uso de las funciones FBS y funciones de Newman. Son conocidas como funciones de Bessel de primera especie y de segunda especie. Entonces, a través de estas soluciones y aplicando condiciones de frontera, tal cual lo hacemos en cuántica, cuando resolvemos el pozo esférico infinito y infinito, construimos la matriz de transferencia y a través de ella tenemos que resolver una ecuación trascendental, la cual nos da los valores de energía de todo el sistema. Aquí se muestra un pozo esférico que está compuesto por cuatro capas, y entonces el potencial en este sistema en la dirección radial está dada por esta otra figura, donde podemos ver que son pozos y barreras. La densidad de probabilidad de un punto cuántico esférico, es decir,
¿En qué región del espacio es más probable que el electrón se encuentre? En esta gráfica se muestra la densidad de probabilidad cuando tenemos un punto cuántico esférico simple y cambiamos el tamaño de su radio. Lo vamos aumentando. Entonces, conforme vamos aumentando el tamaño de su radio, en este caso estamos proyectando el estado, bueno, la función de onda que corresponde al estado 1S y al 2P. Sin embargo, como estamos proyectando en el eje Z, solamente obtenemos la densidad de probabilidad para PX y para PY. Aquí se observa que conforme vamos aumentando el tamaño del radio del punto cuántico, la densidad de probabilidad se va haciendo un poco más pequeña. Un poco más grande, ya que se ve cómo disminuye. También hemos hecho cálculos para esta misma, para calcular la densidad de probabilidad en puntos cuánticos multicapas, bueno, que es una toma de dos capas, y obtenemos pues casi el mismo comportamiento. De igual forma hemos obtenido los niveles de energía. No los puse aquí porque son números. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que nosotros al manipular el radio, tanto cuando tenemos nada más un punto cuántico y cuando tenemos dos capas, los niveles de energía pues se ven afectados. Entonces, al ver ese cambio en los niveles de energía, después nosotros podemos calcular el coeficiente de absorción y podemos tener modificación en el coeficiente de absorción para una determinada configuración del sistema. Entonces, la aplicación que tienen los puntos cuánticos. ¿Por qué aparecen esas dos figuras? Nada, por ejemplo, en la gráfica de las dos, la del medio y la... ¿Por qué se dividen de esa manera? ¿De esta manera? Sí. ¿Por qué se dividen? Ah, porque corresponden a mi estado 2P. Entonces, en cuántica, típicamente, el estado base está dado por un nodo y el segundo estado está dado por dos nodos. Y lo que me representa aquí, justamente, es eso. Este es el estado 1, es mi estado base. Este y este. Este es el PX, PY y PZ, que no lo estoy juntando, porque estamos proyectando sobre Z. Entonces, es por eso que tenemos así. La aplicación que tienen los puntos cuánticos es en fotodetectores infrarrojos, transistores de puntos cuánticos, láser de inyección eléctrica y celdas solares. Pues aquí va a meter un poquito de controversia porque está el doctor Luis, que es un experto en celdas solares, pero nosotros quisimos como darle un soporte a este trabajo, y de hecho en mi trabajo de maestría fue así como que algo que me dijeron muchos mis sinodales, de que porque yo estudiaba los sistemas que estábamos estudiando, que tenía que tener una aplicación en concreto. Entonces, para ello, nosotros, en este sistema que estamos estudiando ahora en el doctorado, pues nos metimos a las celdas solares. Existen celdas solares que están construidas por puntos cuánticos. Típicamente en las celdas solares tenemos una unión de un material tipo P y un material tipo N, en el cual tenemos que llevar electrones del material tipo P al N, y lo que se busca es que tener mayores eficiencias. En esta ilustración se muestra cómo es que está construida una
celular por una super red de puntos cuánticos. Tenemos aquí nuestro material semiconductor tipo N y todos estos puntitos representan puntos cuánticos. Y después tenemos el semiconductor tipo N. Existen dos grandes, bueno, un grupo de investigación que tiene muchos trabajos dentro de las celdas solares y de su eficiencia, que justamente están construidas por puntos cuánticos. Se llama Martín Luque y Antonio Luque y Antonio Martín. Ellos han hecho muchos estudios teóricos para mostrar que existe un método, pero un mecanismo el cual permite aumentar la eficiencia de las celdas solares. Este mecanismo consiste en tener una banda intermedia entre la banda de conducción y la banda de valencia, y al tener esta banda intermedia permite tener mayor eficiencia en las celdas solares. Entonces, y que típicamente se tienen electrones que tienen que pasar de aquí a acá. Entonces, en los materiales semiconductores tenemos un gap que es donde no existen niveles de energía. Entonces, para que los electrones puedan irse de la banda de valencia a la banda de conducción, deben tener energías que sean mayores a las del gap que tiene el material semiconductor. Mas, sin embargo, si tenemos una banda intermedia entre este material semiconductor, nos va a permitir tener transiciones con energías más pequeñas al gap del semiconductor. Entonces, para ello ellos han propuesto justamente esta configuración de hacer superredes de puntos cuánticos, y al tener esta superred de puntos cuánticos se crea una minibanda en el gap de la unión de N. Entonces, al tener esta minibanda, pues se tiene más eficiencia en las celdas solares. Existe un límite dentro de las celdas solares que se llama Schwarzschild, que es un límite teórico, el cual dice que no se pueden tener celdas solares con eficiencias mayores del 40% en las típicas celdas solares. Mas, sin embargo, Antonio Luque, que fue en 97, hizo un estudio teórico basado en termodinámica pura, no en ningún experimento, en donde él obtuvo que la eficiencia de tener este tipo de celdas solares puede ser el 63%. Y el otro día, preparando esta presentación, me encontré con un artículo que es un Nature, justamente de ellos, de Antonio Luque y de su grupo de investigación, en el cual hacen un review de todos los trabajos que ellos han hecho y en donde conjuntan una parte experimental del sistema que ellos proponen. Entonces, esto da respaldo un poco al trabajo de ellos y a la relación que nosotros queremos hacer del sistema con las celdas solares.
Aquí ellos empezaron explicando el mecanismo de la banda intermedia. Después capturaron, como se los digo, la eficiencia que estuvo muy chiquito. Pero esta grafiquita muestra el cálculo teórico que ellos hacen de la celda que ellos proponen. Tienen eficiencia aquí es cerca, entonces tienen eficiencias mayores del 60%. Y aquí muestran una micrografía de ya propiamente el crecimiento de los cuánticos. Y aquí hacen algunas mediciones de propiedades que tienen que ver para justamente con las celdas solares. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es caracterizar un sistema que va a estar compuesto por puntos cuánticos esféricos simples y multicapas, a través del cual podemos predecir dónde va a estar el coeficiente de absorción o dónde es que tenemos niveles de energía. Para estudiar una superred de puntos cuánticos, quizás lo podamos hacer, pues es mucho trabajo. Los cálculos que ahorita estamos haciendo son cálculos bastante pesados, que los tenemos que realizar en el servidor en el que cuenta la unidad mecánica, y se tardan 3-4 días estos cálculos, simplemente para el estudio de la estructura electrónica. Entonces, queremos calcular el coeficiente de absorción, queremos caracterizar bien estos sistemas. Estamos empezando a estudiar materiales semiconductores como el arseniuro de galio, el arseniuro de galio aluminio. Queremos después meter materiales diferentes como el arseniuro de galio indio. Yo he visto muchos trabajos en puntos cuánticos en los cuales usan selenuros de cadmio, selenuros de indio. Además, también podemos considerar estados de impureza, ya que al proponer este arreglo de puntos cuánticos, en otros trabajos se propone que se tenga una capa de puntos cuánticos y se meta algún material dopante. Entonces, por ahí va también el meterle impurezas para ver qué efecto tiene dentro de niveles de energía, y además considerar otras simetrías helicoidales, cilíndricas, qué sé yo, pero pues eso es conforme vayamos avanzando con este proyecto. Y en esos cañoncitos se encuentran
ultra vacío que hace esa cámara es el poder controlar el que los átomos no se dispersen en otra dirección y vayas controlando el crecimiento, pero es capa atómica por capa atómica. Por ejemplo, si tienes arsenuro de galio, abres tu haz de arsenuro, terminas y lo repites en galio. Son técnicas muy sofisticadas, muy un poco caras, porque aquí, de hecho aquí en México son pocos los investigadores experimentales que tienen este tipo de sistemas. Y dentro de ese técnica de crecimiento, los puntos de aquí, porque está un poco difícil, se usa una técnica que se llama Stransky-Krasnov, que es para crecer los puntos cuánticos. No sé bien en qué consiste, pero lo mencionan mucho. Se utilizamos el MB, pero tenemos que utilizar la técnica Stransky-Krasnov. El equivalente óptico de puntos cuánticos, porque es cristal superior. Lo que sé de estos puntos cuánticos, como por ejemplo los que son colombianos, se utilizan mucho para los aparatos ópticos. Porque lo que se quiere es que emitan una cierta longitud de onda. Sí, pero aquí modifican las propiedades electrónicas. Sí. Entonces, ¿cómo se electrónica? Por eso en los otros están presos. Un punto sólido sería un poco. No, no hay un ruido sobre el tema, ¿no? Estudiando así como que la combinación de varias geometrías. Sí,
si había alguien con genéricos, casi siempre nada más que utilizaba una geometría. Yo ahorita estoy estudiando los esféricos, conforme el interés que vaya aumentando. Y si queda tiempo, nos vamos a meter a los solidarios. Los solidarios existen trabajos experimentales que ahí sí podemos comparar los resultados que tengamos. Pero ahorita yo nada más estoy con los esféricos. Y es tanto un punto como ya este con otra cara. Es una contribución respecto a la pregunta de Ricardo. Ese tipo de sistemas, me estamos buscando precisamente la comparación experimental. Afortunadamente, no tenemos laboratorios muchos cuánticos en forma de lente. O sea, la distribución de forma de los puntos cuánticos es muy diversa. Como una primera aproximación para este primer estudio que hacemos, empezamos con la aproximación más simple, que es la esférica, pero estamos abordando los todos. Es más o menos con respecto al punto experimental. Y si hay gente trabajando y que estamos ahí en plática, para ello veremos en algún momento comparar nuestros resultados teóricos con algunas mediciones de esta gente. Y de hecho algo que decían estudiantes del grupo de San Luis es que ellos tienen muestras y están deformados, ¿sí?, los puntos cuánticos. Dicen, ya son piramidales. Pues, tienen ahí un poco, son piramidales. O sea, tampoco. Es muy difícil crecerlos. Uno como teórico puede decir que es muy fácil y corriente, pero pues son cosas que les llevan mucho tiempo poder crecer. No, yo quiero ver un comentario, ¿no? Porque, hablando de los puntos cuánticos, no son tan difíciles de crecer, no vayan a entender. De hecho, cuando se empezó, que se hacían las capas epitaxiales, ¿no? Que se quería hacer capas epitaxiales, pero aparecían los puntos cuánticos, ¿no? Entonces, por supuesto, ese era un defecto que tenía el crecimiento. Aquí en México hay varios lugares donde se crece con MB. Como les dice aquí, Salud Potosí tiene dos máquinas de MB, ¿no? ¿No? Y en otros lugares, pero bueno, Salud que está más cerca tiene dos máquinas de MB. ¿Qué pasa? Como bien dijo Carl, ellos tienen un líquido. Si ustedes se fijan, ¿cuál es la superficie menos energética que produce un líquido? Un esférico, eso es lo que se produce. Son los puntos cuánticos de un esférico, ¿no? O sea, que eso no es tan complicado producir. ¿Dónde está la complicación? Yo quiero hacerlo de manera uniforme, es decir, tantos puntos cuánticos por área, o tantos, eso es ahí donde está la complicación, ¿no? Pero crecer uno, y luego se deforma, claro, porque ¿qué pasa? El líquido está, las tensiones aparecen y entonces no aparece la perfecta esfera, sino esa esfera puede estar comprimida y entonces aparece la deformación. Pero en principio la figura geométrica menos energética, ¿cuál es? Como nosotros lo vemos a diario, tenemos líquido que se forman las esferitas sobre el líquido. Y yo lo digo que son difíciles porque en mi examen de candidatura justamente tuve a doctor Víctor Hugo, que es el que tiene el MB, y a mí se me ocurrió decir en mi plática que los puntos cuánticos se crecían con relativa facilidad. Entonces, a la hora de las preguntas, la primera observación que me hizo fue: ¿me encuentro ofendido con la relativa facilidad? Porque no lo es. Lo que es difícil, buscar su cuadro. Es difícil. Para mí, sí es difícil. Eso sí es difícil, pero uno, dos, tres, cuatro, en estructura como esta de lugar escénico, o la que tú mencionaste, de decir cambio sobre sí sereno, eso es mucho más sencillo,
Eso se produce relativamente con facilidad. O sea, punto uno. Si usted no quiere crecer estructuras eficaciales para crecer. Máximo número de capas. Ah, eso depende de si mi método de diagnosticación converge. O cuando tienes. Si yo no tengo problemas numéricos. Películas de edad, pues no hay límite. Puede tener el número que sea, pero aquí es una esfera y después de cierto tamaño ya deja de ser un punto. Por ejemplo, yo he hecho, usando la matriz de transferencia, he hecho cálculos de 4 capas, pero cuando el radio de esas capas es muy chiquito, no tengo confundimiento para eso. O lo que obtengo con los niveles me dan por encima de la potencia más alta que tengo. Entonces eso también es una característica o método de cálculo. Sí. Por ejemplo, en este apenas hemos logrado hacer 2 capas. Y en este, porque tengo una matriz de transferencia, entonces esa matriz me transfiere la solución de aquí hasta acá. Y básicamente es una multiplicación. Radio R1, R2, R3, R4. Entonces ahí es un poco más fácil manipular el método. Entonces, igual, y si mis radios, si el ancho de las capas es muy chiquito o muy grandote, no tengo confinamiento. Entonces, ya tenemos estructuras electrónicas de estos sistemas, y pues es ver en qué parte, con qué tamaños me funciona. Por eso depende más de método de cálculo. Tamaño. A lo mejor también lo que es para analizar las deformaciones, hasta qué punto ya se aproximadamente como el ataque. Ahí lo tengo. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, el efecto con tu modelo de la deformación, ¿hasta qué punto ya se puede considerar? Sí, y de hecho, también para poder considerar estos dos materiales, que son diferentes ondas constantes de la red, porque es otro parámetro que es muy importante. Me calculan este nivel de energía. Mira, se despierta la nanómetro. Porque la nanómetro ya aprendí.
entrenamiento ahí. Un comentario. La pregunta de Sergio es muy válida. Tú propones un mecanismo de celdas solares de puntos cuánticos que es una superbomba. Y es lo que te genera las minibandas, como todo el mundo sabemos. Pero estamos en la etapa de estudiar un solo punto cuántico para determinar más o menos en qué rango de energía están esos sistemas. Y, dependiendo del resultado, ver si podemos, somos capaces de calcular la superred, porque hasta el momento no lo hemos implementado. Entonces, nada más para que no haya ambigüedad en la respuesta, solamente estamos en un punto cuántico ahora, pero eventualmente la idea es tratar la superred con ese tipo de electrónica de los sistemas, como lo tratamos en nuestro momento de estado sólido, por ejemplo. Trabajar con nosotros. Sí. 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 Sí.